La desaparición forzada se volvió un delito silencioso. Solo en Medellín este año la personería ha recibido 22 denuncias. Antioquia continúa como el departamento más afectado. De las 46.000 víctimas del país por este crimen, 10.956 son antioqueñas. De las mayores preocupaciones de las víctimas y exigencias en términos de verdad, en términos de justicia, obviamente reparación. En Medellín, movimientos de víctimas esperan que se reinicien las excavaciones en el sector de la Escombrera después de 9 meses de suspensión en el polígono 1, trazado por la Fiscalía y donde no se encontraron restos humanos. Ya hay una voluntad de continuar, ya la Fiscalía la que orienta qué fecha se daría ya la excavación en la Fiscalía que permita buscar a estas personas que están desaparecidas y otros sitios de la ciudad. La Gobernación de Antioquia, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín, con el apoyo del Ministerio del Interior, trabajan en el diseño del Plan Integral de Búsqueda que empezó en el Cementerio Universal. Logramos identificar 14 familias que aportaron su ADN y se identifican 14 restos óseos y serán entregados a estas personas durante esta semana, dando un proceso de restablecimiento. En Antioquia, la Fiscalía ha identificado 49 cuerpos que no han sido reclamados por sus familiares y que aparecían como desaparecidos.